Bueno, la verdad que esto es a través de la Fundación de IFRA de Inglaterra, que ha llegado a un convenio con la Fundación de San Luis, Bomberos Ayudemos a San Luis. Y bueno, fuimos seleccionados 5 personas de lo que vendría a ser Argentina. Después son 5 personas de México, 5 de Bosnia y 5 de Paraguay. La verdad que este curso, bueno, es una oportunidad única para mí. Y bueno, gracias a la Fundación, gracias al Intendente por la ayuda, por el soporte económico que me va a dar, lo podemos realizar. Es muy importante dado a todos los acontecimientos naturales que estamos teniendo. Así que bueno, vamos a aprovecharlo a lo que más se pueda. ¿De qué se trata concretamente la capacitación? Bueno, la capacitación va a abarcar varios temas, lo que sería todo lo que es incendio, parte operativa, rescate. Es amplio dado a todos los conocimientos y las tareas de los bomberos. La Fundación de San Luis. La Fundación de San Luis eligió a las 5 personas. La capacitación dura 31 días. La capacitación dura 31 días y bueno, tenemos nosotros el 1 de marzo ya la fecha, creo la fecha estipulada para el viaje. Y bueno, estaríamos volviendo bueno, el mes de abril, 3, 4 de abril. Sí, hay personas que en realidad tienen una capacitación, pero muy importante. La verdad que los conocimientos que tienen ellos, vamos a decir que son superiores a los nuestros. Aparte, han tenido siniestros que, bueno, realmente nosotros, y gracias a Dios, no lo hemos tenido. Así que, pero bueno, la idea es estar preparado. Es para todos los cuerpos de bomberos, bueno, para todas las brigadas, todo lo que nosotros vamos a participar allá, hay que hacer la devolución a todo el resto de la gente que pertenece a la parte de emergencia de la ciudad.